Bueno, cuando nos dicen o escuchamos sobre lesiones en el colon, yo creo que a todos como que se nos encrespa el pelo, se nos para el pelo porque nos da muchísimo susto. Sabemos que las personas que tienen algún cuadro clínico con esta parte del cuerpo, pues tienen diferentes dificultades. Y la verdad es que lo mejor de todo es contar con la asesoría de alguien que es experto en el tema. Y precisamente en el día de hoy contamos con el doctor Juan Ricardo Márquez, él es coloproctólogo, para hablar acerca de los divertículos y de los pólipos del colon. Así que las personas que tienen este cuadro, que tienen esta complicación, van a estar muy atentos porque aquí vamos a solucionar dudas e inquietudes. Y ustedes pueden aprovechar marcando el 265-7757 y también estando en las redes sociales de nuestro canal, que están completamente abiertas y activas para todos ustedes. Doctor Juan Ricardo, qué rico tenerlo por acá y gracias por sacarnos el tiempo de antemano, porque sabemos que se mantiene muy ocupado, pero sabemos también que usted quiere consentir e informar a los televidentes de Muy Femenino, así que bienvenido y qué bueno tenerlo por acá. Laura, Lina, muchas gracias por la invitación nuevamente. Me siento muy complacido de estar acá con ustedes. Mil gracias. Doctor, comencemos hablando de la definición y cómo se presentan los divertículos y los pólipos en el colon. Los divertículos son las canas y las arrugas del colon. Sí. Se estima que el 50% de las personas por encima de 60 años tendrán o tendremos divertículos en mayor o menor grado. Sí. De más o menos solamente el 20% de esas personas tendrán problemas realmente por los divertículos. Hay un 70% de personas que se morirán de viejos o otra cosa y nunca se dieron cuenta que tenían divertículos, salvo que hagamos una colonoscopia, por ejemplo. Ya. Los divertículos son unas debilidades de la pared del colon. Es lo mismo que le pasa a los neumáticos viejos de camión con los cuales antes íbamos a los paseos de quebrada, sí, y los que nos bañábamos en las quebradas. Ese tipo de bolsas que le nacen, de sacos que le nacen al neumático, es lo mismo que un divertículo. Son por debilidades, por el envejecimiento normal del colon, sí, y se van produciendo ese tipo de herniaciones o sacos o bolsitas afuera del colon. Uh-huh. Normalmente, entonces, como decía, no pasa ningún problema, no, sí, tiene ningún problema, sí, pero ocasionalmente en el 20% pueden haber inflamaciones, hemorragias, perforaciones, obstrucciones. Sí. Y allí es donde la cosa toma un matiz relevante e importante. Uh-huh. Ese tipo de personas, o la persona que tiene ataque de diverticulitis, es un dolor abdominal supremamente severo, uh-huh, que puede simular una apendicitis, y la llaman la apendicitis del lado izquierdo. Recordemos que la apéndice queda en el lado derecho, en la ingle derecha, sí, pero estos divertículos donde más afectan y donde más molestan es la parte izquierda del abdomen. Sí. Entonces la diverticulitis izquierda, y esa persona hay que hospitalizarla, uh-huh, ponerle antibióticos, poner el tubo digestivo en reposo, nada de comida, a esperar que se desinflame. Okay. La gran mayoría de las veces se desinflaman y el paciente, como dice la nota introductoria, sí, se va para la casa sin mayores problemas. Con el conocimiento de que posiblemente tendrá más probabilidad de un segundo ataque diverticular más adelante en su vida. Entonces hay que empezar, si quieren, ahorita hablamos un poco de eso, uh-huh, pero es en el caso la gran mayoría. Sí. Es la minoría las que realmente se complican. En cuanto a divertículos, hablemos de pólipos. Sí. Los pólipos son unas verrugas, unas bolitas de carne que nacen dentro del colon. Sí. Los divertículos son bolsas afuera del colon, pegadas al colon pero afuera, sí, y los pólipos son bolitas de carne que nacen dentro del colon. Por dentro. Se estima que el 98% de los pólipos son los que van a... el 98% de los cánceres del colon nacen de un pólipo que empieza a crecer y a degenerarse. Okay. No quiere decir que todos los pólipos van a causar cáncer, solamente, uh-huh, el 5 al 10% causarán cáncer. Uh-huh. Pero es como decir, casi que todos los cánceres de la piel nacen de un lunar que empieza a degenerarse, uh-huh, y a crecer. Pero no todos los lunares causarán cáncer. Es verdad, así mismo pasa con los pólipos. Le vamos a dar la bienvenida a Marta, que se está comunicando y nos llama desde Barbosa, qué rico. Marta, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, Marta, aprovecha al doctor para que le hagas todas las preguntas y aclares tus dudas. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, Marta, ¿cómo ha estado? Bien, gracias. Doctor, yo quería hacerle una preguntita. Lo que pasa es que a mí me hicieron una colonoscopia hace un año y yo salí con úlceras rectales. Entonces, cada que yo, pues, eso me pasa muy seguido. Cuando voy al baño, siempre es con sangre. Entonces, pues, me preocupa mucho eso. Marta, lo más probable que usted tenga es una colitis ulcerativa. Son unas úlceras que nacen en el colon, uh-huh,
y la persona básicamente con la deposición siempre sangre, es una combinación entre materia fecal, diarrea con sangre. Si es así, eso lógicamente hay que tomar unas biopsias, confirmar lo que estamos hablando y manejarla mediante un tipo de medicamentos, bien sea orales o bien sea aplicadas a través de recto, para poder controlar esta enfermedad. Claro que sí, a Martica muchísimas gracias, y recordémosle a todos nuestros televidentes pues que obviamente aquí tenemos un concepto general acerca de la situación de cada quien, pero que lo más importante es pedir la asesoría totalmente personalizada, porque allí se estudia cada caso clínico, porque todos somos diferentes. Doctor, hablemos de los síntomas, o sea, ¿son los mismos síntomas tanto para los pólipos como para los divertículos? ¿Cómo se presentan? No, realmente son síntomas diferentes. Recordemos que la diverticulitis, entonces, salvo que sangre, la gran mayoría es que se inflame y duela mucho el abdomen, pero cuando hay sangrado sí se puede confundir con pólipos, porque los pólipos es de pronto más lo que sangran que lo que duelen, salvo que sea un pólipo ya muy grande. También pocas veces sangran, cuando sangran es porque ya están muy grandes. Entonces, aquí venimos y lo que usted acaba de decir, yo lo acoto y estoy de acuerdo con usted de que uno debe consultar tempranamente al médico a través de la EPS, poder consultar. ¿Para qué? Porque la gran mayoría de los pólipos son silentes, son silenciosos y son muy asintomáticos. Y por eso hay que hacer la colonoscopia tempranamente para, si encuentran los pólipos, el endoscopista debe tener la capacidad de resecarlos, extraerlos para mandarlos a estudiar y definir qué se hace posteriormente. Entonces, realmente los pólipos como tal son muy asintomáticos. Okay. Bueno, ya sabemos entonces que tenemos más televidentes en la línea. Así es, Lina, tenemos a Amparo también en la línea. Amparo, bienvenida, muy femenino, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos. Hola, qué Amparito. Rico recibirte, Amparito. Amparito, aprovecha el doctor Juan Ricardo. Muy contenta por el médico que está ahí. Sí, señor. Él es excelente. Aprovecha. Sí. Una preguntita, doctor. A mí me hicieron. Amparo, dale. A ver. Sigue tranquilita. Me hicieron una colonoscopia. Eso. Me hicieron una colonoscopia y el resultado fue metaplasia intestinal completa, atrofia glandular, cambios indefinidos para displasia. Yo quisiera saber qué es eso. Amparo, intestinal completa. Lo más probable que usted le hicieron fue una endoscopia digestiva, porque realmente ese tipo de hallazgos del patólogo o de la biopsia son básicamente el estómago. Cuando una persona empieza a envejecerse, la mucosa del estómago se va volviendo más parecida al intestino, entonces por eso se llama metaplasia. Y eso es parte del envejecimiento de cualquier estómago sano realmente. Lógicamente, yo no soy gastroenterólogo, mi especialidad es el colon, pero ese concepto de la metaplasia intestinal completa y es básicamente del estómago más que del colon. Bueno, ya sabemos entonces que tenemos información acerca de estos cuadros clínicos que se nos presentan, se nos complica la vida, pero como dice bien el doctor, para eso también están las ayudas diagnósticas, que las debemos hacer a tiempo. El tema todavía no se ha terminado, el doctor lo vamos a dejar un poquito todavía, pero sí vamos a hacer una pausa porque también tenemos recomendaciones importantes para cada uno de ustedes. Por ejemplo, vamos a complementar lo que estamos viendo con contenido, notas de contenido que siempre nos tiene preparada nuestra directora Olga Montoya. Recordemos que el tema del día de hoy son los divertículos y los pólipos del colon con el doctor Juan Ricardo Márquez, coloproctólogo, y precisamente la invitación es para que sigamos participando a través del 265-7757, y Lidia nos está esperando hace ratico. Hola, Lidia, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de la vida porque solo ustedes logran este milagro de tener un médico de esta especialidad en su programa. Cierto que sí, pero gracias a Dios que sí. Es muy difícil conseguir un médico de estos. Sí, señora. Así que lo vas a aprovechar. Preguntica al doctor con su permiso, doña Lina. Claro que sí, claro. Pregúntale lo que quieras. Bueno, resulta, doctor, que a mí me hicieron una colonoscopia y no me la pudieron hacer completa. Aquí dicen el resultado, que la inspección fue normal, que el tracto rectal en el esfínter fue tónico, ampolla rectal vacía, no implica, no se palpan masas. En la colonoscopia izquierda se hace examen solo hasta el ángulo esplénico debido a severa angulación y a presencia de innumerables divertículos con fibrosis.
probablemente por inflamaciones antiguas que impiden el paso del equipo y con riesgo de perforación. La luz, mucosa, motilidad de este, colon descendente, sigmoides y recto, distensibilidad de características endoscópicas normales, canal anal normal. El diagnóstico fue diverticulosis severa. Me excusa que le haya leído todo el resultado, pero para que usted se dé cuenta más o menos cómo es la historia. Okay. Bueno, Olivia, muchísimas gracias. Doctor, primero que todo, antes de que me corten, yo quiero pedirle a usted, por favor, que si nos suministra su teléfono del consultorio para poder consultar con usted personalmente, porque una cosa es por radio, por televisión, y otra cosa es personalmente. Claro que sí, Lidia. Nosotros te vamos a dar los teléfonos al final en los agradecimientos. Vas a estar muy pendientes porque allí van a aparecer los teléfonos de contacto del doctor. ¿Y qué le podemos decir referente al caso? Doña Lidia, realmente es parte de lo que hemos hablado. Es un hallazgo bastante frecuente encontrar diverticulos en un colon por encima de los 45 o 50 años. Sí. En su caso, que hay una enfermedad diverticular severa porque está innumerables divertículos en el colon izquierdo, a usted solamente le pudieron mirar hasta la costilla izquierda más o menos del colon, y el colon va hasta la costilla derecha y baja hasta la ingle derecha. O sea que a usted le miraron por ahí un 40% del total del colon. Es importante, doña Lidia, y yo creo que fue muy responsable el endoscopista que supo decir en qué momento no sigo haciendo, por el riesgo de la complicación, que es la perforación. Entonces yo creo que fue una persona responsable y que vio que era complicada la colonoscopia, pero suspendió. El hecho de tener innumerables divertículos no le cambia a usted nada ni la enferma más. Posiblemente tenga episodios de más diarrea que el resto de la gente, pero no más que eso. Okay. Los divertículos nuevamente son benignos, y yo también he percibido eso, que mientras más divertículos tenga una persona, menos probabilidades tenga de complicarse por ellos. Es una posición, una observación personal, esto no es científico, pero he ido extractando eso de acuerdo a la experiencia. Entonces, es muy importante, doña Lidia, que de alguna manera, y si el médico tratante suyo lo amerita, se complemente el estudio del colon a través de algún tipo de tomografía o colon por enema o algún otro tipo de método diagnóstico para acabar de aclarar el 60% restante del colon que no fue evaluado. Claro que sí. Ok, bueno, doña Lidia, le agradecemos y le damos la bienvenida a Lina, que también está en la línea. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, y feliz de que te comuniques con nosotros. Lina, aprovecha al doctor. Sí, bueno, espero no salirme un poquito del tema, sino que tengo una preocupación. Ya hace muchos años pues sufro del colon, ¿cierto? El estreñimiento y bueno, colitis y eso, y a veces a uno le preocupa pues como con tantos años con esa problemática. Entonces yo le quería hacer una pregunta, o sea, ¿en qué momento uno podría pedir, no sé, como una colonoscopia al médico? Porque a veces me sucede pues cuando tengo como esos episodios así de las inflamaciones o de las hemorroides y esto, y siempre que voy pues me mandan los mismos medicamentos, y a veces siempre me dicen, bueno, debes tomar agua, lo de la fibra, y yo lo hago, pero no, sinceramente no siento como mucha mejoría. Entonces quisiera saber como cuándo o en qué momento es pertinente pues como pedir un examen o algo así. Muchas gracias. Ok, Lilian, muchísimas gracias. Es una gran pregunta realmente, porque yo creo que tenemos que ser muy proactivos los médicos, pero también los pacientes, en solicitar los exámenes a tiempo. Todas las enfermedades, generalmente todo nace pequeño. Antes de un aguacero empieza a ventear, muchas veces ni siquiera llega el aguacero, pero la tarde se nubla, se pone fría y uno dice, va a llover. Entonces lo mismo, la naturaleza del cuerpo le empieza a dar a uno señales, y uno, yo creo que uno tiene que ser proactivo en atender esos llamados a la naturaleza. Y yo creo que todo un examen a tiempo salva vidas, definitivamente, cualquiera sea él. Entonces yo creo, y por eso quiero meterme y quiero aprovechar su pregunta para dejar esto como de alguna manera darle esto a la comunidad y de poner esto sobre la mesa, de que yo creo que debemos hacer exámenes tempranamente. Las colonoscopias son fundamentales, es el examen más importante a nivel mundial y con la mayor sensibilidad para encontrar enfermedades del colon. Estábamos hablando aquí fuera del micrófono de que nosotros estamos doblando la cifra mundial
de cáncer colorrectal en personas menores de 45 años. Aquí. Por Dios. Se estima que las personas, el 90% de las personas que les dan cáncer de colon son mayores de 45 años a nivel mundial y solamente un 10% son menores de 45 años. Imagínese. Aquí en Antioquia estamos con el 20% de nuestros pacientes son menores de 45 años con cáncer colorrectal. Increíble. Entonces, no todo lo que sangra es un hemorroide, no toda la diarrea es por amibas. Sí. Yo creo que nosotros como pacientes, de alguna manera, tener una educación. Pero también el médico debe ser proactivo en mandar los exámenes que no son costosos y son costo efectivos. Así es. Doctor Juan Ricardo, el tiempo se nos termina, pero vamos a hacer una invitación especial. Sí. Este tema va a quedar abierto, va a quedar en continuación, porque el doctor nos estará acompañando el próximo 14 de agosto nuevamente con este tema tan importante, los tratamientos, cómo podemos cuidarnos, cómo podemos prevenir, si hay manera de prevenir, y todas las otras inquietudes y dudas que tengamos nos las va a solucionar. Es más, les vamos a hacer una invitación supremamente generosa a todos ustedes, porque la verdad el doctor nos ha dado el permiso para que tengamos a las televidentes que quieran estar aquí con nosotros ese día, pero se van a inscribir en el 444-6336 en la extensión 1167, 444-6336 extensión 1167, para que se inscriban a través de la línea telefónica o a través de las redes sociales, porque aquí lo vamos a tener y ustedes van a poder solucionar sus dudas e inquietudes. Las personas que no alcancen a estar con nosotros en el estudio, pues pueden inscribirnos o escribirnos, obviamente, las dudas que tengan a través de nuestro correo electrónico muy femenino @cosmovision.tv y lo mismo a través de las redes sociales. Así que la invitación abierta, el tema buenísimo y obviamente el especialista que tenemos. Mil gracias por haber estado con nosotros y por ser tan generosos y enseñarnos de este tema. Lina, muchas gracias nuevamente por la invitación y créame que lo disfruto plenamente estar acá con nosotros ustedes. Nosotros también. Mil gracias.